Sin duda esta Copa América ha sido el título más importante de mi carrera. Se ve que te morías de ganas de ganar un título con la albiceleste, Mesías. Mejor dicho, me moría de ganas de que los haters dejaran de decir que no podía ser el mejor de la historia hasta que ganara con mi selección. Así que... ¡A callar, hijos de la remil! Porque el Mesías ya es oficialmente en estos momentos el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Entendido? ¡Ay! ¿Cómo se atreve ese pulliento a decir que es el mejor jugador de la historia? ¡Se cree mucho porque ganó la devaluadísima Copa América! ¡Por favor! ¡Yo gané una Eurocopa! ¡Además! ¡Yo metí a mi selección a una semifinal de Copa del Mundo! ¡Ese tonto hasta dónde ha llegado en los mundiales! ¡Y eso no es todo! ¡Se resiente es el máximo goleador en la historia de la Champions! ¡Ha ganado 5 orejonas! ¡Y es el máximo goleador que jamás haya existido! ¡El día que lo apoden el bichote por meter todos los goles que yo he metido! ¡El día que lo apoden Mr. Champions por ganar todas las orejonas que yo he ganado! ¡El día que lo apoden el comandante por tener toda la personalidad y pantalón que yo tengo y no ser un pecho frío! Entonces ese día y solo ese día será digno de ser el segundo mejor jugador en la historia, porque está muy feo y pulguito para ser el mejor. ¡Admitámoslo! ¡Sí! ¿Por qué tanto ruido, cariño? ¿A quién le gritas? ¡Ay! Lo siento, Georginita, pero el pulguito me hizo enojar. ¿Otra vez? ¡Que es la cuarta en este día! ¡Ay! Es que su tonta cara no deja de aparecerme en mi móvil. Pues deja de buscar sus videos, cariño. Sigues obsesionado con él y eso no es muy bueno para ti. Ya no tienes edad para esos disgustos. No, lo que pasa es que... ¿Cómo? ¿Acaso me estás llamando viejo? Solo digo que no eres un jovenzuelo, cariño. Quiero que sepas que este macizo cuerpecito bien podría ser de un tío de 25 años. Bueno, eso depende. ¿Cómo que depende? Del dinero que tuviera ese tío para hacerse tanta cirugía estética, cariño. Bueno, sí, tienes razón. Pero eso no significa que yo no sea mucho mejor que el Mesías. ¿O qué? ¿Acaso tú eres de las que cree que el Mesías es el mejor de la historia por encima de mí? Claro que no, cariño. Es solo que yo creo que deberías de hablar ese tema con alguien. ¿Por qué no vas con un profesional? ¿O por qué no se lo decís directamente al Mesías? Se supone que son amigos, ¿no? ¿Amigo yo de ese pulguiento? ¡Claro que no! Pero tienes razón. Le diré de una vez por todas que haga lo que haga, jamás será mejor que yo. Quiero que sepas que hagas lo que hagas, nunca serás el mejor de la historia, porque el mejor de la historia soy yo, pulguiento. ¿Entendido? Perdón, no escuché nada, nene. Está recta la música. Que yo soy el mejor de la historia, tonto. ¿Entiendes? Lo siento, amigo. Vine a arreglar los preparativos con Fran Fútbol para mi séptimo balón de oro. Te llamo más tarde porque no escucho nada. Abrazo de gol, flaco. ¿Qué tal, cariño? Seguro te sientes mejor, ¿a que sí? ¡No! ¡No te vuelvo a hacer caso! ¡Quiero a mi mami!